Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que nos acompañan. Aprovecho la oportunidad, como siempre, para agradecer a todas las emisoras que toman nuestra transmisión y saludamos cordialmente a la gente de Radio Francia Internacional, a La Voz de América en Washington, a La Voz del Papa, Radio Vaticana, también a Radio Mercosur, que nos toma desde el cono sur de América Latina, a la Deutsche Welle, que nos toma en Berlín, y a Radio Francia Internacional, que nos toma en París. Por supuesto, Radio Miami Internacional, que sigue nuestra transmisión 24 horas al día en todo el mundo. Ustedes saben que Miami se ha constituido en un centro de comercio internacional y todas las comunidades tienen su forma de representación. Buscan, bueno, despertar interés en que cada uno de esos países pueda mostrarse de la mejor manera posible para ganar mercados internacionales, pero también para cautivar a los consumidores aquí en el sur de la Florida. Tenemos en el estudio a Jorge Velasco, él es director de Perú Fest, una de las, diríamos, de los eventos más importantes que se realizan año tras año en la ciudad de Miami. Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. A usted, un placer, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente te tengo que dar las gracias porque ¿cuántos años lleva Perú Fest? Vamos por nuestro cuarto año. Cuarto año. Cuarto año. Se dice fácil, ¿no? Sí. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque es duro. Lo hacemos a pulmón. Sí. La finalidad es promocionar nuestro Perú, promocionar, colgarnos de ese árbol tan importante que es la gastronomía en estos momentos para vender turismo y vender la imagen de Perú. Me acuerdo que hace aproximadamente unos 6, 7 años yo escribí un artículo para un periódico hablando de economía y destaqué, sobre todo me recuerdo el título, consideré a Perú como la niña bonita de América Latina. ¿Pasaron los años y eso se hizo realidad? Sí. Verdaderamente, nuestro Perú tiene una característica muy importante. Hemos aportado, en general no Perú, Latinoamérica, es el Edén, como decimos, el paraíso, aporta mucho al mundo. En este caso, Perú está aportando desde la papa, que prácticamente evitó la hambruna, la quina, que evitó la malaria, y ahora tenemos la quinoa, que prácticamente se va a constituir, creemos, en el alimento del mundo, ¿no? Y nosotros estamos tratando de que nuestra gastronomía no sea una moda, sea una realidad duradera, nuestra gastronomía por la variedad de las estaciones que tiene, productos fuera de estación en otro sitio, tenemos costa, sierra y selva, como tú sabes, y tiene mucha variedad. Tiene más de 500 años, Agustín, de fusión con el mundo. Sí. Y hablaba de la quinoa, y la quinoa ya es extraplanetaria, porque gracias a estos viajes a la Luna, los astronautas se alimentaban con la quinoa. Así es, así es. Generalmente, y Estados Unidos va camino a eso para combatir la obesidad de los niños, realmente creemos que la quinoa es un paso importante en la alimentación diaria de estos niños, ¿no? Y te digo, Latinoamérica aportó mucho al mundo, está aportando mucho al mundo, sus productos agroindustriales ahora están emergentes, están todos los días renovándose, lo que es la industria alimenticia, ¿no? Jorge, si tuvieras que poner un título a este desarrollo extraordinario de los últimos 10 años de Perú, su crecimiento en el sector inmobiliario, el desarrollo que tuvo las grandes ciudades de Perú, su economía se ha fortalecido, su participación internacional se ha visto cada vez más importante, más representada. ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo se logró todo eso? Liberar la economía. De verdad, desprendernos de esa corriente que hubo en tu país, en todos los países, el estatismo, la privatización, que el mercado marque la pauta para el desarrollo de la industria, ya sea inmobiliaria, ya sea agroindustrial, etcétera, etcétera. Yo creo que la empresa privada, el mercado que marque las pautas para el desarrollo, liberar la economía. Y liberó al peruano, en este caso particular, que dio rienda suelta a su creatividad, a su trabajo fecundo, a la necesidad de ganar el mundo, de mostrarse y conquistar nuevos mercados, ¿no? Y lo logró. Sí, Agustín, es una visión que tengo del Perú en estos momentos. Yo le veo mucho futuro al Perú, porque cuando tú liberas la economía con la tecnología, prácticamente ya las distancias se acortaron, ya no existe distancia con la tecnología. Yo veo mucho futuro en Perú porque los chicos ya no quieren un trabajo.
los chicos se reciben y están haciendo empresas, están haciendo industrias, están dinamizando la economía, están ampliando la cadena productiva de lo que están haciendo prácticamente. En este caso, los productos agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Cada día se abre más la brecha del desarrollo, ¿no? Explotamos más con valor agregado, ¿no? Los productos que antes no se hacían. Ahora estamos haciendo, de aquí no hacen 20 productos. O sea, hay mucho valor agregado en lo que están haciendo en la industria alimentaria en estos momentos. Bien, y muchos peruanos se dieron cita aquí en el sur de la Florida y están mostrándole el hacha porque realmente están triunfando, sobre todo en el sector del restaurante, por ejemplo, la comida peruana se ha impuesto. Yo llamo el quinto suyo. Tú sabes que Perú tiene cuatro suyos, ¿no? Y ¿Y cómo nosotros sería somos el el quinto quinto? suyo, ¿no? Porque somos tantos inmigrantes, somos más de 1,5 millones de inmigrantes en el mundo y prácticamente la entrada de los inmigrantes es Estados Unidos, ¿no? O sea, todo el mundo quiere venir a este país y la entrada es Florida. Tenemos mucho, creo que hay más de 400 restaurantes en el sur de la Florida, que es una barbaridad, ¿no? Estás hablando de 400 restaurantes en el sur de la Florida, es una barbaridad. Pero lo importante, Agustín, el desarrollo de la industria, del desarrollo de los restaurantes, tiene una característica muy importante, que cada día van más y más de otras nacionalidades, como yo Sí, llamo, claro. otros paladares. Yo voy a los restaurantes y me encuentro con cubano, venezolano, chino, y eso es el éxito. Hay intercambio también, ¿no? Hay Entre ellos. intercambio. Los sabores hoy se complementan. Así es. Y la fusión está ganando Exactamente, la mucho. fusión. La fusión. Yo siempre digo, nosotros tenemos de chino, de negro, de italiano, de español, europeo en general, 500 años de fusión con el Qué mundo maravilla. nos ha dado una identidad gastronómica propia. Bien, debo entender entonces que Perú Fest es un poco todo lo que venimos hablando, el desarrollo económico de los peruanos en su país, la conquista de los países donde los peruanos hoy están presentes, y aquí en el sur de la Florida es una muestra. Contanos en pocas palabras qué es Perú Fest. Perú Fest nace como un evento netamente gastronómico. Queremos que, vuelvo y te digo, que no sea una moda la gastronomía, que sea una realidad tangible. Entonces, pero este año estamos dando un poco un giro, porque la gastronomía está cambiando. Ya no solamente te acuerdas, dame un plato y te servían plato. Ahora la gastronomía es un todo. Presentación, servicio, muchas cosas, mucho valor, como te decía, el valor de productos agregados. Entonces, nosotros estamos queriendo hacer un tipo expo gastronómico. Traer, por ejemplo, la mermelada, los lácteos de Perú, traer los telares que tenemos allá, los productos tradicionales de allá. Que no lo tenemos todavía acá porque falta un poco de difusión de lo que es valor agregado con los alimentos. Sí, regularmente aquí uno va, sale a un restaurante peruano y come lo habitual, lo que se ofrece. Pero sé que la gran cantidad de platos que tiene Perú es interminable. Sí, y es mi lucha, Agustín. Yo todos ¿Sí? los días digo, cuando yo hago este evento, todo el mundo quiere preparar ceviche. Yo digo, pero ceviche no es el plato solo de Perú, es el plato bandera, pero no es un solo plato, no tenemos miles de Sin duda, platos. sin duda, sin duda. Entonces, por ejemplo, este año, por segundo año consecutivo, tenemos el chancho al palo, Chancho al palo, sí. chancho al cilindro, caja china, picarones de quinoa, una variedad infinita de productos. ¿Todo esto se va a poder probar en Perú Fest? Todo esto lo vas a poder probar en Perú Fest. ¿Desde cuándo? 17 y 18 de ¡Ahí octubre, nomás! faltan 3 semanas, estamos asustados ya. ¡Wow! 3 semanas falta y lanzamos por cuarto año nuestro Perú Fest, que yo creo que verdaderamente, modestia aparte, es uno de los mejores eventos que nosotros hacemos en Estados Unidos. Jorge, ¿estás solo en esto? No, tengo una gran partner, una amiga, una socia, Mónica Gigovic. Mónica Gibovich. Sí. Ah, pero mandale mi saludo a Mónica, una empresaria Yo que hay que digo, sacar el sombrero.
que sin Mónica no podríamos hacer este evento. No me digas, a ver, contame. Mónica es el espíritu y el alma de este evento. Buenísimo. Entonces yo siempre digo, Mónica es el pilar de Perú Fest. Una luchadora. Totalmente de acuerdo, es una gran luchadora y Bien, una gran mujer. bien. ¿Dónde va a ser el evento? Lo tenemos en el Fair Expo, que está a espaldas de la FIU, Ajá. está en Coral Way, la 109, céntrico, pegado a los Turpay y a todas las vías de comunicación que tenemos. Bien. 17 y 18 de octubre vamos a tener Agustín desde Caballos de Paso, vamos a tener el Rincón del Pisco, tenemos orquesta. Eminentemente familiar, un evento eminentemente familiar. Sí, ya se ha ganado un lugar, representativo dentro de los festivales, dentro de este tipo de organizaciones que se hacen aquí en el sur de la Florida. Pero Jorge, no te puedo despedir sin antes que me cuentes un poco tu trayectoria, tu actividad central, porque tú también eres un empresario de lucha. Yo soy un bendecido de Dios. Yo siempre en la vida me ha tratado muy bien. Yo hago real estate, yo trabajo para una gran compañía acá, Home for You, y hago muchos negocios y este es un Perú Fest para mí Es un hobby, es un hobby. un darte un gusto. Darme un gusto, sentirme cómo la gente disfruta, cómo te dan la palmadita, te dicen, oye, qué gran evento, la satisfacción que te llaman por teléfono, hoy me estoy yendo de Texas, porque ahora me llamó una señora, estoy yendo por segundo año de Texas, yo quiero ir a Perú Fest. Son cosas bonitas Sí, claro. que cuentan mucho. Y que valen más que muchas cosas, ¿no? La experiencia que se ha construido en estos 4 años, sigue dándote impulso a seguir adelante. Fuerza, fuerza. Ya, generalmente, los 2 primeros años son difíciles. Pero este año creo que Un hemos poco más variado. liviano. Sí, hemos variado un poquito. Queremos dar mucho más fuerza a la gente peruana que viene. Que realmente mi saludo a esa gente peruana, a esos chefs de Perú. Sé que viene mucha gente de Perú. Mucha gente haciendo un esfuerzo. Vienen porque quieren mostrar su cultura, quieren Qué mostrar bueno. su comida, quieren Qué mostrar bueno, qué realmente, bueno. y quieren ver otro mercado. Y yo siempre me juego con ellos, digo, si no te gusta, al menos vas a disfrutar de Miami. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Y pasarla bien. vas a pasarla bien, realmente. Es una bonita experiencia, Agustín, y espero contar contigo. Justo hablaba con Mónica y yo, que me gustaría que tenga parte activa en este gran evento. En lo que pueda servirte a ti, a Mónica, lo haré con mucho gusto. Es un placer compartir con los peruanos. Los peruanos están marcando una impronta importante aquí en el sur de la Florida. Y creo que este es el evento testimonial, ¿no? Sí, muchas gracias, Agustín, realmente sin tu apoyo también. Mucha comunidad. Nosotros somos los latinos, siempre debemos tendernos a unirnos. Pero claro. De verdad somos. Latinoamérica es un gran país. No es ni Argentina, ni Perú, ni nada, es un gran país. Realmente ese debe ser el concepto que debe primar en nuestras vidas, que Latinoamérica es un gran país. Sí, y creo que debería darle mucha importancia a tus palabras, porque si hay algo que no nos hace ser todo lo que merecemos ser, es la desunión entre los distintos países. Así es. Es como que tenemos una competencia en vez de tener una cosa aunada y que nos dé fuerza a todos por igual, ¿no? Una gran casa. Tenemos un gran potencial los latinoamericanos y Sí. lo estamos demostrando en Estados Unidos. Sí. Hoy la fuerza económica de los latinos está cambiando la estructura de Estados Unidos. Y tal es así, Agustín, que no puede salir ningún presidente si no cuenta con el apoyo de los Sin hispanos. duda, sin duda. Eso es un logro. Lo que nos falta es entrar un poquito más en la actividad política, tener voz, no solamente los votos, sino presencia política. Bien. Jorge, un placer tenerte aquí. Auguro éxito, sé que lo vas a lograr. Un cordial saludo para Mónica y también a todos los peruanos que van a sumar allí para que sea un espectáculo inolvible. Muchas Te gracias, agradezco Agustín, mucho. y yo soy de River, por si acaso. Bueno, lo lamento. Lo lamento. No sé si sabés que le ganamos 1-0 la semana pasada. Sí, sí, Bueno, sí. por eso. Pero bueno. Un abrazo, Agustín. Pero tengo que reconocer que han ganado la Copa Internacional. Y bueno, bien merecido lo Sí. obtuvieron. Felicitaciones. Gracias, Agustín. Muy amable. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Quiero a ti.
sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.